Hola, muy buenos días. Soy Marisol Achirica, psicoterapeuta, más de 20 años de experiencia. Este webinar se llama El amor en los tiempos del COVID. Ya llevamos más de un año. Es gratuito, es abierto a todo público. ¿Qué hacemos? Sí, todos los jueves, salvo vacaciones, ¿no? Algunas excepciones. Por ejemplo, la semana que entra no va a haber porque voy a estar fuera. Hacemos reflexiones y tratamos de vivir una experiencia, ¿sí?, de conexión con nosotros mismos, nosotras mismas, que nos ayude a tener mejores relaciones con nosotros mismos y con las personas a las que les toca convivir con nosotros. La dinámica es que abro el Zoom al 10 para las 11, hago esta pequeña introducción para aquellos que ven esta grabación en la página por primera vez y luego les comento un poco la dinámica, les presento el tema del día. Sí, el tema del día es límites, tu sí y tu no. En esta página de Facebook están todos los webinars de todo el año grabados, ¿sí? Entonces ahí son de acceso para todo público. Todos los webinars están allí. Y en estos otros dos blogs están algunas cosas que he escrito a lo largo de los años con la intención de que sean útiles. Después guardo silencio, ¿sí? Y pongo algunas reflexiones que ustedes leen en silencio, van por lápiz y papel, ¿sí? Respirando, en contacto con su cuerpo. Aquí, por ejemplo, voy a corregir tantito para que se vea el cuento y se vea la instrucción, ¿ok? A veces son dos, a veces son tres diapositivas, más o menos 3-4 minutos, ¿no? Se puede compartir por medio del chat, los micrófonos están apagados, los videos también. Y después hacemos esta introducción, ¿sí? Juntos les paso un video de alguna plática, alguna conferencia, alguien interesante, ¿verdad? Y después comentamos, les doy mi punto de vista, ¿no? Puntos que yo considero que son importantes para resaltar, alguna reflexión, ¿sí? Y después hago recomendaciones de bibliografía o videos para quien quiera consultarlas, ¿no?, en el resto de la semana. Se empiezan a añadir los participantes y yo guardo silencio. Y comenzamos este contacto con nosotros mismos para vivir una experiencia.
Hola, buenos días. ¿Qué les pareció el cuentito o los cuentitos de Anthony de Melo? A ver si no han participado en el chat. Para los que llegaron temprano, fueron tres cuentos y así luego dos o uno, ¿no? Pero no importa. Es posible que cada uno de esos cuentos, cada quien lo interprete de una manera diferente. Yo encontré un hilo conductor que tiene que ver con nuestro tema de hoy. Yo pensé que el webinar hoy iba a estar así porque recibí muchos mensajes de respuesta cuando mandé el tema, diciendo, ¡ay, qué buen tema, justo lo que necesito!, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene su momento, ¿verdad? Lo que sí es que esa retroalimentación me hizo pensar precisamente, ¿no?, cómo todos estamos, o bueno, las personas, ¿no?, que contestaron, muchas, estamos necesitados, ¿no?, de recordar, ¿no?, esta soberanía que tenemos como seres humanos, ¿no?, de el sí y el no, ¿sí?, y al mismo tiempo es un derecho y es una responsabilidad, ¿verdad? Saber a qué le digo sí y saber a qué le digo no, y de eso se va a tratar el webinar de hoy, muy en relación con lo que vimos la semana pasada, en cuanto a
¿Qué tanto mi reactividad, mi enojo, el maltrato que ejerzo hacia las personas que conviven conmigo tiene que ver con el maltrato que yo misma estoy aceptando? ¿Sí? Y muchas veces de una manera inconsciente o normalizado dentro de un deber ser. Todavía no participan. Ok. Entonces, a ver, el último cuento, ¿sí? El mono que salvó al pez, ¿no? No sé qué, a dónde los llevó, qué les hizo pensar. ¿Ustedes creen que este cuento tenga algo que ver con límites, con el sí, con el no? El mono saca al pez del agua y lo coloca en la rama de un árbol con la mejor intención, ¿sí? De salvarlo de ahogarse. Y el sol que permite ver al águila ciega al búho. Se les ocurre que esto tenga algo que ver, ¿no? Con nuestro tema, con nuestra reflexión, con los límites, con esta autoprotección, ¿sí? Hemos estado, ¿se acuerdan de aquel webinar? Creo que varios de ustedes estuvieron en el webinar de cuando vimos el video de Prem Dayal, ¿no? De toda esta educación, ¿no? Dicho a su manera, ¿verdad? Cuando ya se chingó la cosa, cuando ya, ni modo, tuvimos que doblar las manitas, ¿no? Y decir, ok, tengo que ser de esta manera para poder sobrevivir, para ser aceptado, para obtener lo que yo quiero, ¿no? Para poder encajar. A ver, Emilio, nos quedamos con la percepción derivada de los introyectos de educación y creemos que eso es la verdad. Exacto. Por allí yo he estado pensando, ¿no? Y por ahí seleccioné. No nos hacemos conscientes, ajá, de todos estos patrones con los cuales interpretamos, ¿sí?, las situaciones que estamos viviendo. Pero además hay algo todavía más extremo. No solamente son patrones de interpretación, son patrones de percepción, son los filtros a partir de los cuales yo selecciono, ¿sí? ¿Qué voy realmente a ser consciente de la realidad y qué simplemente no voy a ver? Es cuestión nada más de poner atención un poco en nuestro día a día y decir, a ver, ahorita estoy poniendo atención, ajá. Y a lo mejor aquí está mi hija, aquí está esta otra persona, aquí está mi vecino, pero ahora voy a tratar de poner otro tipo de atención a qué estoy ignorando, qué estoy filtrando. Y viene una cascada, ¿sí? Una cascada, ¿sí? De olores, presión, temperatura, de imágenes, ¿sí? De estímulos auditivos, que puede ser el tono, la inflexión, el ritmo, ¿no? Al hablar, la selección de vocabulario, puede ser la gesticulación de una persona, que cuando yo realmente le pongo atención, me lleva, ¿sí? A otra experiencia de la realidad. Si no, piensen ustedes, si esto no les ha ocurrido ya, ¿no? A lo mejor en algunos flashazos. Y esa diferente percepción, más consciente, ampliando un poco más el patrón, ¿sí? Los puede llevar a una nueva experiencia o a dejar lo que uno estaba ya interpretando de cajón que era y abrirse una nueva posibilidad. No sé si les ha pasado, están discutiendo, ustedes están seguros de algo y entonces alguien le dice, espérate, pero aquí está el video, aquí está la foto o aquí está esta persona que lo recuerda así y uno dice, wow, creo que yo estoy equivocada o tienes razón o jamás lo había visto de esta manera o no se me había ocurrido verlo de esta manera, ¿no? Luis Carlos, no vamos allá de lo conocido. Exacto. Entonces, esto de salir de la zona de confort, de lo conocido, de nuestros patrones automáticos, ¿cómo se siente? ¿Cómo sentimos? Ajá. ¿Qué es lo que uno experimenta al dar estos pasos más allá de la zona de confort, de lo conocido, de tener siempre la razón, ¿no? De que la realidad se ajuste a mis expectativas, ajá. Y vean si para ustedes también el segundo cuento, el de la paloma real, no está, no, 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 perdón, es que esto estorba, ahí está.
No está relacionado. Cuando este sonso de Nasrudín ve por primera vez esa paloma real, no corresponde con su conocimiento de lo que debe ser una paloma. Y entonces, pues muy seguro de sí, toma unas tijeras y le corta garras, alas y pico, ¿no? Para que se ajuste a su modelo de la realidad. Ajá. Y además, a partir de allí interpreta que el cuidador la ha tenido muy descuidada esa paloma. Aquí Antonio de Melo pues hace esta referencia a las personas religiosas, pero yo diría que somos todos, ¿no? Que no conocemos, no vamos más allá de lo que hemos aprendido, ¿sí? Y ya no estamos abiertos, ¿no? A soltar, a dejar ir, ¿no? Estas expectativas. Pero aquí va la cuestión de los límites personales. La cuestión de los límites personales es que esas expectativas también tienen que ver cómo nos tratamos a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué las expectativas también tienen que ser, también tienen que ver con los límites personales que podemos poner o no poner para vivir mejor? ¿Por qué? ¿Por qué no nada más las expectativas son hacia afuera, lo que yo espero de ti y cómo te voy a corregir y cómo te voy a castigar y cómo te voy a descalificar porque no correspondes a mi modelo de la realidad? No es solo hacia afuera. ¿O sí? A ver, Luis Carlos, porque da miedo, incertidumbre, simplemente no nos conocemos. Bingo. Ajá. Siempre salir de lo conocido es tal cual sales de tu colonia y te aventuras en una colonia a la que nunca has ido. Sales de tu país y te aventuras a un país al que nunca has ido, ¿no? Sales de tus horarios, ajá, y te aventuras, ¿no? A salir fuera de los horarios, aunque sea los mismos lugares. Sales de tu tipo de sociedad o de comunidad y te aventuras. Ah, piénsalo en cualquier área, gastronomía, arte, ¿no? Amistades, teorías, visiones de la vida, ajá, costumbres, rituales. Vi un documental, Chains by Light, déjenme se los pongo acá, este Netflix, qué cosa tan maravillosa, Chains by Light. Les recomiendo en particular dos episodios, no los he visvisto todos, pero de los que he visto, qué barbaridad. En este del Himalaya, de repente están con una comunidad, no me acuerdo dónde está, hacia África o en qué parte, creo que Asia, una parte por ahí de Indonesia, y tienen momificados a sus familiares dentro ahí en una casita de puras familiares momificados en la comunidad, y entonces pues no sé en qué festividad o en qué ocasión sacan, sí, a las momias de sus familiares que están, los visten o ya están vestidos, ¿no? Con la ropa que usaban, les ponen sus lentes, los paran, y si fumaban le ponían su cigarro, ¿no? Si le ponen dinero en la mano y se toman fotos, ¿sí? Los parientes vivos con los parientes momificados. Fue un shock para mí, ¿sí? Mi mundo conocido, mis conceptos, yo digo, pero ¿para qué? ¿O de qué se trata? ¿Está bien? ¿Está mal? Empiezan a tratar de juzgar y encajonar inmediatamente esa realidad. Ah, Luis Carlos, en One Strange... Ah, pues a lo mejor me estoy equivocando de documental, Luis Carlos, porque he estado viendo esos dos, One Strange Rock, una maravilla de documental científico. Sí, tienes razón, yo creo que ya me equivoqué. Entonces ahí está, lo de los parientes momificados, ¿no? Gracias. El otro que les recomiendo que vean de ahora sí de Tales by Light es el de Depredadores Incomprendidos, pero hay dos episodios de Depredadores Incomprendidos. El 2 es el que está mind blowing, ¿no? Dice Sana, salir de nuestra zona de confort cuesta trabajo, nos quedamos en lo que creemos que nos da seguridad. O sea, sí es cierto, la sensación que tenemos, hemos aprendido a interpretarla como seguridad. Pero es solamente una energía, o sea, sentimos algo
Sentimos, cuando estamos saliendo de lo conocido, ¿sí? Sentimos algo. Y eso lo hemos interpretado como algo desagradable, como algo negativo, como inseguridad, como miedo. Y hemos aprendido a huir de eso y a identificar, ¿no?, la falta de esa energía como donde tenemos que vivir y en donde vamos a obtener todo lo que necesitamos. Y resulta que no es cierto, ¿no? Resulta que estamos infelices, resulta que nos estresamos y resulta que no estamos tratando a los demás como quisiéramos. Entonces, estas expectativas que podemos tener hacia afuera o hacia las teorías también están hacia nosotros mismos y nos limitan. Yo me identifico con que soy una persona buena, una mujer obediente, una persona decente, con lo que cada quien entienda por eso, ¿no? Y a la paloma real que tengo dentro, le recorto el pico, le recorto las alas, le recorto las garras, ¿sí? ¿Cómo es posible que yo como mujer pueda ser agresiva, ¿no? Y cómo es posible que como hombre no lo sea, ¿verdad? Todos esos tipos de estereotipos, ¿sí? Tiene que ver con lo que consciente y más inconscientemente son nuestro sí y nuestro no. ¿A qué le decimos sí? Esto va a estar en mi vida, esto va a ser mi vida, y aquí le decimos no. Thomas Moore, en su libro, habla de James Hillman, su maestro, los dos junguianos, ¿no? Ok. Dice que James Hillman, al entrenar terapeutas, les decía, cada terapeuta, ¿sí? Tiene que hacer consciente en dónde traza su línea entre lo que es normal y lo que es perversión. Y tiene que hacerse consciente porque dependiendo de dónde uno traza la línea de lo perverso, es el rango de personas a las que uno puede ayudar. Entonces, si yo considero que es perverso la pornografía, muy probablemente, ¿sí?, yo no pueda estar lo suficientemente abierta y serena para poder ser terapeuta de una persona que ve pornografía y que quiere, ¿no?, trascender, entender o cambiar ese hábito. ¿Sí? Yo puedo considerar perverso cosas menores o de menor intensidad o de menor shock cultural que la pornografía, o puedo no tener problemas con eso y considerar perversión algo todavía más contracultural. ¿Sí? El asunto es que todos tenemos puestas esas líneas. A veces no las trazamos nosotros, a veces está trazado por otros y no somos conscientes y no nos hacemos responsables, ¿no? Y a veces pensamos que lo que tenemos consciente es lo único que hay. Y todo ese filtro de todas las otras opciones, ni siquiera lo vemos, son muros invisibles. Y estamos encerrados en esos muros invisibles y luego nos preguntamos, ¿por qué no puedo respirar? ¿Por qué no veo nada? ¿Por qué aquí no entra la luz? Ok, ahora, con otras palabras, ¿no? Y con toda la elocuencia y la belleza de la conferencia que encontré hoy, vamos a ver cómo Sari Gilman nos habla de la importancia de tener buenos límites para liberarnos, ¿ok? Everyone is in the middle of a life story. And you're perdón. Perdón, los subtítulos. En español. Regresamos. Everyone is in the middle of a life story, and your story is being shaped by what you are saying yes to and what you are saying no to. Your yeses and nos are what boundaries are made of. So what are boundaries? How do we build them? How do we heal when our boundaries are violated? And how do we push through boundaries? These questions have been the center of my life and my work.
When I was a little kid and my world was just my family, I was pretty sure we were the only ones struggling with those questions. And then I grew up and I became a family therapist. And I saw lots of people struggling with these questions. And when I took a detour and ran nonprofits, I saw communities and leaders struggling with these questions. So now I teach workshops and wrote a book to help people answer these questions. And as people answer these questions and learn more about their boundaries, I've watched hundreds of people make the journey from being overwhelmed and exhausted and stressed out to people who trust themselves and are decisive and are committed to healthy relationships. I'm going to share some stories and some tools that you can use to strengthen your boundaries. Let's begin with the most essential boundary tool that everyone has. Take a moment and visualize a compass in your hand. It looks just like this. It has two words on it, yes and no, and only those two words. You use this compass to make your decisions, figure out your relationships, and set your boundaries for your whole life. Today, I'm going to talk about how you can use this compass to place boundaries where you need them the most, lower your stress, and figure out your life's purpose. Now, the key to placing boundaries where you need them the most is tolerating stormy emotions. I was raised by my grandparents, and my grandfather had one way of doing things, his way. And when I was 24, he came to me and he asked me to be the executor of his will. And I asked him, what was it he wanted me to do after he died? And when he told me, I got all this stress inside because there were things I didn't want to do to other family members on his behalf. And I really wanted to please him, but I couldn't say yes to all this stuff. So I told him, no, I couldn't be his executor. And he did what most people do when you tell them no. He got angry. You know, when you listen to your own yes and no, other people are gonna get angry or they may get disappointed. Boundary setting will unleash emotions. And yes and no are not feelings. So I couldn't let my fear of my grandfather's anger, nor my desire to please him, determine my boundaries. Now, sometimes your compass is clouded over and you can't see if something is a yes or a no for you. And this happens if you've been ignoring your compass or arguing with it because you don't like what it's saying. Years ago, I wanted to be a writer. And I was very busy working and I couldn't figure out how writers made time to write and earn a living. So I took this yes and I shoved it to the side. Those are the writers that are here. And my daughters and I were attending this writing camp week-long thing for middle schoolers, and I got to go as a chaperone. And one night, this real writer got on the stage, and he told us how he made time to write, what he said yes to with his time, and what he said no to in order to complete his books. He lived very cheaply, and his sole job was writing. There was my answer. So for 2 years, I saved my money, I lowered my expenses, and then when the time came when I had my money saved up, I devoted myself to writing. All that work, and in like just a few short months, my yes became a no. Writing is a solo sport. You sit alone all day. There I was talking to my dog. Oh, this is not the move for me. I'm a people person. So I listened to my no. I went back to working with people and I saved some of my time for writing. That was a much better fit. Now, if you pay attention to this compass, it just gives you the basic guidance, the yes and the no. It doesn't give you any details. You have to figure out the details.
But the thing is, you can trust this compass because it's only trying to do one thing, and that's take care of you. And if you allow your compass and your boundaries to take care of you, it'll mitigate stress. And stress is a very serious issue. According to the American Psychological Association, 50 to 58% of us, I'm not gonna say who, are suffering from high stress. That's kind of a shocking number. And employers who are listening may wanna pay attention to this and think about how important is decision-making on the job? Because this compass is highly sensitive to stress, and stress clouds over your compass. I teach people boundary skills so that they can reduce and prevent their stress from accumulating. The challenging thing, though, is that setting boundaries is just a little stressful, right? It's brief stress, though. Like, once you get over that brief stress of actually doing it, you feel all this relief. And I call that brief stress sweating. You're gonna do a little sweating when you set your boundaries. I sweat and I teach this stuff. So let's go back to this compass in your hand. It is only trying to take care of you. And ask yourself this question. Are there ways that you could improve your self-care? And when I say self-care, many of you may think first about what you eat and how much you exercise. And those are really important, but even people who do those really well are gonna have high stress if they aren't managing their boundaries. Self-care is a much bigger landscape than eating and exercise. Self-care is how you treat yourself. It's how you find enjoyment, play, happiness, balance, rest, and companionship. I'm the first to admit, though, that self-care can be really hard, and it took me a long time to learn how to do it. In the past, and I like saying past, I was a workaholic caretaker. And back then, I was running an agency that was serving teens who were homeless. It was an agency that I started and I was deeply committed to. And over the years, as the organization grew, it needed more and more from me. So what if I was up night after night trying to make that budget work? And I couldn't a lot of the time. So what if I was on call 7 days a week, 24 hours a day, year after year, after year? So what if I was getting sick from watching so much child abuse? So what if I actually had post-traumatic stress from it? I ignored my own care until one day I was sitting in this dark movie theater, and I was crying and crying. I broke. I couldn't stop crying. And I realized something inside was trying to reach me. And as I listened to my tears, I understood that I couldn't keep running this organization that I started and that I loved. My compass was saying no for my well-being. That was really hard to take, my well-being up against all these kids who needed help. So I dug deep with my compass about my purpose. And I understood that maybe it had been my purpose to start the organization, but 10 years later, the community loved and could care for this organization. And so I spent a year with my board of directors and we transitioned leadership to new leaders for the organization. And I wanna tell you, it's still standing 24 years now, taking care of kids every day. Well, that's to you guys. Every day and every night doing exactly what it was designed to do, the way it was designed to do it. And I learned from my compass that other people could take care of the kids and the staff,
and the organization, but only I could take care of me. And then I had to face my workaholic. Oh my, my workaholic, she's terrifying. She's worse than my grandfather. My workaholic never says, oh, take a break. You've done enough. My workaholic is crazy. And she just keeps going and going and going. And I had to intervene with some care for me. And my care for me got better and better, year after year, step by step. Now I challenge myself every day to do some of my work and then do something that I love, that I can fit into each day. So I knit more, I hang out with my friends. My friends are kind of shocked that I have time for them. My husband and I, we do less chores and we just have more fun. And my daughters and I are in this ongoing conversation about healthy living as they both grew up and went into healthcare, go figure. And this summer on a hot sunny day, I was watching this eagle soaring overhead at the beach. I remember everything about this day. It was a Tuesday, a work day. I had taken my lunch. I drove 4 minutes from my office to the beach. And there I was, taking a 45-minute lunch break, watching this eagle and listening to the waves. Now that's recovery. Now I need to warn you, even if you're doing all the boundary pieces, like you've separated your feelings from your boundaries and you're doing some good self-care, and you're really listening to your yes and no, and maybe you've recovered from workaholism or numbing out. Even when you do all these pieces really, really well, there are gonna be some things that are gonna challenge your boundaries, and they're gonna make things extra hard. None of us are immune to health issues, to a financial crisis, or to a family member who has an addiction problem. And some of you are dealing with those struggles every day. Some of you are dealing with really tough challenges at your job every day. There are three things that you can do to support your compass. First, increase your self-care. You may already be doing some self-care, but you need to step it up. When your loved one has breast cancer, what I always see is your care for you goes down while you care for someone else. And taking that time to care for yourself may seem completely ridiculous in the face of such a big challenge. But I want to see the care for you go up while you care for someone else so that you're a stronger support in the long run for you and for them. The second thing to do is to reach out and build a web of resources. Your compass may not have enough information to guide you through the challenge that you're dealing with. We're not all experts in everything. Find people who have this expertise, join a support group, see a therapist, take a class, reach out. The third thing to do is to really focus on choosing your responsibilities and limiting your time during a challenge. During a challenge, we have like tons of extra responsibilities just coming down the hill at us, and you can't do it all. You have to decide what you will and won't be responsible for, and you have to let go of some of the rest. And nowadays, our technology has created this illusion that you are all a device that is always on. And now more than ever, you need to be careful and be protective so that you have some time to recover during a big challenge and times when you're not doing ongoing problem solving. All of you are in the middle of a life story, and your story is being shaped by what you are saying yes to and what you are saying. If you shut out the noise and listen, you're going to find yourself going through life with less stress and profoundly in tune
with your purpose. Thank you. ¿Sí cubrió sus expectativas, Sari Gilman, o no? ¿Qué les pareció? Miren, en lo que teclean su opinión, les voy a proponer que continuemos ahorita con esta expectativa, esta conexión, esta atención que le pusimos a Sari Gilman, con un pequeño ejercicio ahí en sus cuadernos. Uh-huh. Les voy a copiar el link y ahorita se los paso para quien lo quiera. Entonces, ahí en su cuadernito, les voy a dar 5 minutitos con cronómetro para que inicien este aterrizar, esta reflexión, este contacto, ¿no?, con ustedes mismos y su vida. ¿Cuáles han sido tus sí? ¿Cuáles han sido tus no? ¿Cuáles son actualmente? Ajá. Los límites violados por otros y por ti misma, por ti mismo. Ah, Luis Carlos dice, fantástica, me encantó poner en práctica la brújula. Qué linda, ¿verdad? Luis Barrueta, me gustó mucho. Lo que pareciera a primera vista ser egoísta es simplemente ser realista. Ay, me fascinó Sari Gilman. Yo quisiera que fuera mi mamá o mi vecina o mi tía. A ver, fíjense. ¿Quién paga tu falta de límites y el estrés que provoca? Ajá. ¿Y cuáles son las violaciones a tus límites que han sido sanadas? No es cuestión de contestarlo todo exhaustivamente, sino que son guías, ¿no? Por donde ustedes sientan, por cualquiera de estos puntos, ¿no? Que ustedes sientan que inicia el contacto con su propia historia, adelante. Voy a guardar silencio, los pongo musiquita, 5 minutos para hacer esto.
Ok, lo que estamos haciendo en este momento de silencio y de pausa, ¿sí? Es preguntarnos en nuestra propia historia cuáles son nuestros sís, cuáles son, a qué le estamos diciendo sí ahorita, a qué le estamos diciendo no ahorita, en nuestra historia cómo ha sido. O podemos hacer conciencia de los límites violados por otros o por mí, ¿sí? En algún momento, y a dónde nos lleva eso ahorita emocionalmente. También podemos ver, bueno, en tal momento yo violé mis propios límites o esta situación o tales personas y esto ya sanó. O el otro contacto que puedes hacer en estas reflexiones. Bueno, ¿hay alguien que esté pagando que yo no esté poniendo los límites necesarios para mi bienestar y que están provocando estrés? ¿Quién recibe el impacto de esa falta de límites? Ok. Entonces, bueno. Por supuesto que esto es solo un arranque, ¿verdad? De, ay, 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 ahí está. De nuestra reflexión, ¿verdad? Esto es solamente una invitación, ¿sí? A que personalicemos esta conciencia, ¿verdad? De cómo ha sido en mi historia y de qué puedo yo realmente ahorita percatarme que le estoy diciendo que sí sin darme cuenta y que no me está ayudando. No sé si alguien quiera compartir. Ah, creo que Emilio había compartido algo en el chat, ¿verdad? Su reflexión del video con estas preguntas. Ajá, su opinión. Emilio, te da la pauta para establecer prioridades y tiempo para ti. Si no estoy bien, no puedo ayudar a los demás. Exacto. Sí. Ella es terapeuta familiar, ¿no? Y por supuesto que yo pienso en todos mis colegas, ¿no? En todos los que estamos precisamente dedicados profesionalmente a cuidar de los demás, ¿no? En este énfasis, ¿no? De el autocuidado que tenemos que tener. Primero porque hay que ser el cambio que uno desea ver en los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que yo esté a favor, ¿no? De una armonía, de una felicidad, ¿no? Del crecimiento y de la evolución cuando yo misma no lo estoy viviendo, ¿sí? Cuando yo estoy viviendo un rol, ¿no? De sacrificio, de abnegación, ¿no? Que me está haciendo daño y que seguramente está rebotando en alguna relación mía, en mi salud, en alguna situación. Me gustó mucho la idea de separar, Teres dice, me gustó mucho la idea de separar los sentimientos de los límites. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Qué tal como dice Sari que el ingrediente indispensable para poner buenos límites es el mismo que dice Tony Robbins y Chloe Madanas, que es el ingrediente indispensable para tener una buena relación de pareja y que es para cualquier tipo de vínculo, que es la capacidad de tolerar emociones tormentosas? Me gusta mucho ese nombre, porque la tormenta te puede dar miedo, o la tormenta puede quemar algo, pero al mismo tiempo es lluvia, es vida, ¿no? Pero una tormenta es un cambio de presión atmosférica, ¿cierto? Entonces es un símil, una metáfora maravilloso. Es tolerar emociones tormentosas, ¿sí? Porque la brújula es para que te cuide, la brújula permite que tú te cuides. ¿Y cómo puedes cuidar a los demás si tú no te cuidas, ¿no? ¿Y cómo vas a entender lo que es el cuidado de los demás si tú misma no lo experimentas, ajá, y no te das permiso y no has investigado conscientemente cuáles son todos esos supuestos, presupuestos, aprendizajes y condicionamientos que, como bien dijo Luis Barrueta, uno interpreta como, por ejemplo, ser egoísta, ser una mala persona, ser un mal hijo, ser una mala hija, ¿no? Ser una mala vecina, hermano, hermana, cristiano, budista, lo que ustedes gusten y manden, ¿sí? Entonces, acuérdense que todos esos roles no son más que identidades,
son solo roles, son solo identidades, es solo ego, que mientras sea funcional, bien, pero no es tu absoluta realidad. Y en el momento en que empieza sí, a afectar, ¿cuál es el vínculo contigo mismo, ¿no? Y cuál es el vínculo con los demás, es momento de trascenderlo. Entonces, ok, seguramente a mí me educaron pues con una noción de que si yo siempre estoy disponible con una sonrisa para los demás, ¿no? Soy una buena persona, soy una buena mujer, ¿sí? Soy una buena amiga, ¿sí? Soy una buena psicoterapeuta, ¿ajá? Y todo el mundo me va a querer. Y entonces empiezo a buscar el que las demás personas me quieran a partir de un punto en el que yo no me quiero a mí misma. Checa la incongruencia. Y entonces por eso nunca sale. Por eso nunca sale. Y alguien acaba pagando esa incongruencia que no hacemos conscientes. ¿Sí? Ahora, en el momento en que somos conscientes que nuestra brújula está diciendo no, basta, ¿sí? Sari lo comentó, bueno, ella llegó a un burnout dirigiendo su organización. A mí me acaba de pasar en este inicio de año, ¿no? Llegué a un burnout con la situación del encierro, la pandemia, ¿no? Uno puede llegar a vivirlo como me equivoqué, todo lo que estuve haciendo antes estuvo mal, ¿no? Es una falla, es estupidez mía, ¿sí? ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta? Y la manera en cómo lo narra Sari Gilman nos ayuda a acomodar esto de una manera diferente. ¿Cómo iba a estar mal que ella abriera una organización para ayudar a los niños? Pero claro, no es lo mismo abrir la organización y trabajarla un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, ¿sí? Entonces, normal, bueno, yo también lo viví así ahora que tuve que reaccionar, lo viví como que qué barbaridad, a lo mejor entendí cómo vivir la pandemia de una manera equivocada y ahora estoy pagando el error, ¿no? Porque me enfermé. Y entonces vuelvo a la reflexión, ¿no? Por eso me gustó Sari, porque decía, no, no es lo mismo vivir el encierro 3 meses que 6 meses que un año. Entonces mi hija y yo estábamos adaptándonos bien a la situación de crisis y luego a la situación de cronicidad, ¿no? Y toda esa adaptación estuvo muy bien, pero luego la extensión de esa cronicidad, el desgaste que traía, ¿no? Marcó la necesidad de hacer cambios drásticos. Y ante la perspectiva de que en México, ¿no? Las escuelas particulares, quién sabe hasta cuándo y las vacunas y todo, definitivamente hace que uno tenga que enfrentarse a estas emociones tormentosas que nos llevan a la incertidumbre. ¿Y si me equivoco? ¿Y si después de tomar estas decisiones de autocuidado resulta que yo no estaba en lo correcto? Entonces regresamos a nuestra báscula. ¿Qué es más importante? ¿Tener razón, sí? ¿O ir en este camino de entrar en contacto de nuevo con nuestra propia brújula? Entonces, como dice Tere, ¿no? Y citando a Sari, es pues, mis sentimientos condicionados me van a orientar a irme a la segura, y la segura es lo que todo mundo aprueba y es el camino convencional. Me van a llevar a evitar el rechazo, me van a llevar a evitar esto que siento tormentoso por dentro. Y esa no es la brújula, ¿sí? Sino que es conectar estas emociones con esta parte. O sea, y en realidad integrar todos. O sea, ¿qué tenemos en la víscera, en el estómago, en todo el cuerpo? Consultar la tensión que tengo en mis músculos, ¿no? Y consultar nuestro corazón y conectar con esta capacidad de discernimiento. Dice Luis Barrueta, ¿no? O sea, parece egoísmo, pero en realidad es la realidad. Exacto. Cuando yo me enfermé ahora, a principios de año, la realidad que yo tuve que enfrentar fue esta. A mí me gustaría seguir juntando estrategias para aguantar lo que ya viví todo un año por lo que dure la pandemia. Pero mi cuerpo me está diciendo que esa no es la realidad. Y entonces, si yo me quedo acá a nivel conceptual y desprecio el mensaje de mi cuerpo, ajá, la brújula se nubla con la nubecita que le puso ahí Sari Gilman. En el momento en que yo trasciendo esa dualidad, esa escisión entre que la mente vale más que el cuerpo y
Digo, mi cuerpo es mi realidad más absoluta, porque sin el cuerpo yo no puedo seguir adelante, no puede haber webinar, no puedo cuidar de mi hija, no sucede nada, ¿sí? Si mi cuerpo me dice, ya no puedo con esto, entonces corazón y mente se subordinan y dicen, ok, es hora de cambiar de rumbo. Y si el rumbo que marcan esos límites se salen del camino convencional, es el momento de enfrentar tolerar la emoción tormentosa y decir, tengo que ir con la realidad que estoy viviendo aquí, ¿sí? Aquí. Y luego observas ¿sí? cómo a partir de tu autocuidado, la forma en cómo tú te vuelves a relacionar hacia afuera cambia, cómo puedes darle el regalo de esa libertad a las personas que viven contigo. Ese regalo de, así como yo me cuido, ¿sí? Y respondo a mi realidad interna y corporal, así tú también tienes ese derecho, aunque tu autocuidado sea diferente del mío. Uh-huh. Y entonces, pues, tu reactividad baja, tus relaciones mejoran, ¿no? Estás más dispuesta a abrirte a lo diferente y entras a vivir una vida que jamás te habías imaginado que podías vivir. Porque estábamos en esta cajita en la que mi vida es esta y yo soy esta y así tiene que ser y lo tengo que sostener al final. Cuando a lo mejor un malestar físico, una circunstancia laboral, económica, una situación conyugal, ¿verdad? O del país, ¿no? Te está empujando a decir, no, tú ya no eres de esta cajita. A ti te toca habitar ahora una realidad diferente que tienes que atreverte a conocer, ¿no? Porque tú eres más de lo que es cumplir las expectativas de los demás, ¿sí? Esta brújula de los límites, por eso me gustó lo que dijo Sarri, ajá, porque le da este nivel de trascendencia a los límites. Ella dice, bueno, pero ¿para qué son buenos los límites? ¿Por qué? Bueno, pues de entrada reduces el estrés. El estrés es lo peor que te puede pasar. ¿Han pensado eso? Yo con esta pandemia me he tenido como mayor claridad al respecto. Lo peor que te puede pasar es el estrés, ¿sí? Porque el estrés es cortisol, es adrenalina y es lo que finalmente oxida y enferma todo tu cuerpo y es lo que hace que tu patrón de reactividad, ¿no? Y de explosiones y de maltrato escale, ¿sí? El estrés es lo peor que te puede suceder y por lo tanto, si eres congruente con esta información, es a donde tiene que estar dirigida tu atención y tu energía, la regulación del estrés, ¿cierto? Ok, entonces los límites son una de las principales herramientas, ¿sí? Para poder mediar tu relación con el contexto, ¿sí? Como lo vimos en el webinar pasado, y ver cómo mágicamente, tu estrés baja. Pero también, en esta visión trascendente de Sarri, dice, pero también son útiles porque entonces vas a poder encontrar tu propósito en la vida. A ver, ¿pero por qué? ¿Por qué saca esta conclusión? ¿Por dónde están reflexionando ustedes ahorita? ¿Por qué practicar mejores límites, aprender lo que son, cómo es poner bien un límite y de qué se trata? Y la contundencia por un lado y la flexibilidad por el otro de los límites. Tiene que ver con este nivel trascendente de contactar tu nuevo propósito en la vida, tu verdadero propósito, tu nuevo propósito, como quieran ustedes verlo. ¿Por qué? ¿Sí o no? Está muy jalado de los pelos, está muy fumado, o realmente es un wow, nunca había visto esa trascendencia, ¿no? De a lo que le digo sí, a lo que le digo no. Y yo creo que por eso, Luis Carlos pregunta, ahorita voy, que yo creo que por eso la respuesta al tema del webinar de hoy fue, diferente, pues, pero muy, muy notoriamente, ¿no? Wow, sí, ese es el tema, gracias, ¿no? Hay algo dentro de nosotros que nos pide, ¿no? Saber esto. La pregunta de Luis Carlos, en lo que me escriben los demás, en qué están pensando ahorita, ¿ok? Y por dónde van. ¿Nuestra brújula es nuestra intuición?
Yo creo que bueno, vamos a ampliar el término. O sea, si lo preguntas de acuerdo a mi concepto de intuición, yo te diría que sí, pero como puede quedarse como un concepto mental, vamos a decir que tu brújula tiene que ver con la armoniosa conexión de tus centros vitales, o sea, tu centro de la víscera, ¿no? Your gut, ¿no? Tu centro emocional, ¿no? Representado acá en la ternura, en el amor del corazón, ¿no? Y tu centro mental, ¿sí? O sea, es a partir de la integración de todo tu ser, o sea, de qué siento en mi cuerpo, los músculos, ¿no? ¿Qué me dice la tensión, el dolor, ¿no? En mis músculos, ¿qué me dice el dolor de mis huesos, ¿no? ¿Qué me dice el dolor de cabeza, ¿no? Mi agotamiento, mi energía, ¿sí? Entonces, tu brújula es consultar tu verdadero deseo. ¿Se acuerdan de la definición de Lacan de lo que es identidad? La identidad, saber quién soy, es la actualización del deseo. Entonces, ¿cómo puedo saber qué deseo si no estoy en conexión conmigo mismo? Y si esa conexión conmigo mismo está contaminada, ¿sí? Por un deber ser y una expectativa que me hace bolas y que le pone la nubecita a la brújula, ¿sí? Emociones, gut, víscera, músculos, ¿no? Y que eso se procese acá. Ahí está la brújula. A ver, ahora sí, voy a leer todo lo que dicen. Esther, para lograr tus propias metas. Claro, porque tienes, ¿cómo vas a saber cuáles son tus propias metas? O sea, es que por allí es el asunto. ¿Cómo voy a saber cuáles son mis propias metas? Si lo único que hago es ser una bandeja de recepción de las metas de los demás. Y quedo aturdida y quedo agotada. Ana, porque al decir que no a algo nos lleva a ver más allá. Que sí quiero y que no quiero. Y a partir de ahí me puedo dar cuenta de mi propósito. El valor de decir no a alguien o a algo. ¡Ah! Y luego como mujeres, ¡ah! Y luego para quien es bien portadito, ¿no? ¡Ah! ¿Cómo voy a decir que no? Si toda nuestra educación es sí, pero no sí a la vida, no a la oportunidad, sino sí a la voluntad de los demás, ¿no? Y sí a huir del castigo, ¿ven? Entonces nadie puede encontrar su propósito de la vida y su identidad si toda la vida está en función de huir de un castigo, si es el enojo y la decepción de quienes nos rodean, ajá, es lo que marca la pauta de las decisiones que tomamos. Qué fuerte está eso, ¿no? ¿Cómo lo dijo Sari? Ajá. No, lo anoté, ¿no? De la conferencia. No puedo permitir que el enojo o el rechazo de los demás sea la pauta conforme a la cual decido mi vida. No puede ser. Puede ser tu autoconciencia, sí, claro, la conciencia que tengas de ti mismo, Adriana, ajá. La brújula es tu conciencia, pero ajá, sí, Tere, sí, Adriana, sí, pero la conciencia puede ser esta versión macramé o lego de la conciencia que el ego fabrica en todos nosotros porque hemos perdido el contacto con nosotros mismos. Y entonces esa conciencia no es nada más que una colección de patrones aprendidos y moralinas, ¿no? Entonces lo que yo aprendí en el catecismo o lo que decía mi abuela, ¿no? Mi abuela decía a todas las nietas, hijas, va cerrado, va de blanco. O sea, lo más importante es la virginidad y la meta es el matrimonio, ¿no? De acuerdo a todo este patrón cultural de género. Bueno, yo puedo decir que tenía muchas reacciones que tenían que ver con esa enseñanza poderosa, porque además era un momento poderoso cuando mi abuela decía eso a todas las nietas, ¿no? Y por la autoridad que ella tenía en la casa. Pero eso no quiere decir que sea mi conciencia, sino es un patrón aprendido, repetitivo, involuntario y muchas veces inconsciente, que nos mueve desde la sombra. Entonces lo primero es ver, bueno, observarnos. ¿A qué dije que sí el día de hoy? Ah, ese podría ser un buen complemento del ejercicio. Anótenle. Hacer una revisión, ¿no? En el día a día. ¿A qué le dije sí el día de hoy? ¿Y a qué le dije no? Consciente e inconscientemente.
Y esta parte inconsciente la vamos a accesar, ¿no? A través de ese vínculo con nosotros mismos. ¿Cómo está mi cuerpo? Sentir mi cuerpo, ¿sí? Sentir mis emociones en este momento, sentir mis energías, ¿no? Y tratar de quitar esos, de poner atención a cuáles son esos patrones repetitivos de interpretación, ¿no? Pero poner atención de un testigo, ¿no? Curioso, investigador, ¿no? Que permite que nuevas interpretaciones surjan. Uh-huh. Esther, y ser feliz y vivir con armonía y paz espiritual. ¿Qué es? Ah, Luis Carlos, ya, muchas gracias, perfecto. Sí, Esther, pero ¿qué no es lo que siempre se nos olvida? ¿No? ¿Qué no es lo que siempre olvidamos? Que lo que queremos es tener paz y felicidad y serenidad y poder multiplicar eso en nuestras relaciones. Yo les apuesto que ustedes, igual que yo, lo olvidamos 10 veces al día. Y luego lo olvidamos por muchos días. Y luego decimos, ay caray, le dije sí a todo esto que no aporta a mi felicidad, a mi paz y serenidad, ¿no? Claro, habrá alguien de ustedes que ya esté pensando en esta parte, ¿no? Sí, pero es que si yo nada más estoy centrada en mi paz y felicidad, entonces ¿qué? ¿Me vale gorro el resto? Ya no me voy, yo quiero estar a gusto y entonces que los demás se frieguen. Ok, sí o no, eso es como un argumento así reactivo. Todo lo que se contesta rápido, lo que en el cerebro viene así pop, ¿no? Es patrón reactivo y hay que trascenderlo. No puedes tener paz y serenidad y sentirte bien contigo mismo mientras te sigas viviendo desapegado, desconectado de los demás, de tu entorno, de la naturaleza. Eso es imposible, ¿sí? Es imposible. O sea, por definición, eso es ego. El ego desvincula. Pero además lo más importante es que te des cuenta que si llegas a ese punto de quiebre, chingue su madre el mundo, yo ya no me ocupo de nadie, solo yo, porque ya me cansé, es porque ya llegaste al burnout, porque ya llegaste al colmo de tu estrés, y sí, claro que necesitas retirarte, sí, y claro que necesitas desahogarlo, ¿no? Mentar madres. Digo, no me refiero a herir a otros, ¿no? Pero tú que te des ese chance, pero reconoce que es porque ya te quebraste. Como Sari dice, que se soltó llorando, ¿no? Y que ya me quebré, me rompí, ya no puedo más con esto. Es una reacción de estrés, no es el motor hacia la paz y a la serenidad y a la felicidad, que siempre es reconexión conmigo misma, conmigo mismo, y a partir de ahí ni siquiera me tengo que esforzar. A partir de ahí vivo la verdadera conexión con el resto, pero no como, chin, ahora todo el mundo me va a volver a presionar. No. Esta conexión absoluta, a partir de la cual yo puedo decir, no, no voy a hacer eso. Sí, sí voy a hacer esto, aunque tú, a ti no te parezca, ¿no? Y aunque te enojes, ¿verdad? No se pierde esta conexión, no se pierde. ¿Ok? A ver, vamos a ver. ¿Por qué no ponemos bien nuestros límites? Entonces, esto también es una pregunta personal que cada uno tiene que investigar en su propia historia, ¿verdad? Y tratando de ir más allá de culpar, ¿no? Al papá, a la mamá. Bueno, pues obviamente hay una historia que ellos también vivieron y que repitieron en sus patrones de educación con nosotros, ¿no? Hay que ver la escuela, hay que ver nuestra comunidad, hay que ver la religión en la que crecimos, hay que ver el patrón cultural, hay que ver Occidente, hay que ver la historia de la humanidad, ¿no? Y vamos a ver lo que Sari nos dijo y que podemos usar como pointers, ¿no? Como guías. Pues miedo a la desaprobación, ¿no? Miedo al enojo de los demás. Ay, es que yo sé que se cubre parte de la pantalla si no desaparezco esto. Ahí está. Miedo a la desaprobación, miedo al enojo de los demás, al rechazo, ser educades para complacer, mantener una identidad de buenos y de buenas, ¿no? Porque lo más importante es que yo no me siento una mala persona. Cuando yo no puedo tolerar esa tormenta emocional, me voy a sacrificar y conmigo sacrifico a mis seres queridos con tal de que mi epitafio diga, no fue feliz, pero qué buena fue. Y hizo infeliz a todos a su alrededor, pero qué buena fue. Ajá.
porque estamos creciendo desconectadas de nuestra brújula interna. Esa brújula que además es hipersensible al estrés, que la descalibra. Tere, pero después de una crisis, ¿haríamos una reconexión con nosotros mismos para estar en paz, sin culpas por el sí y por el no? No importa si fue sí o no. Vamos a respirar con la pregunta de Tere. Ajá. Porque esa pregunta tiene que ver con lo que todos sentimos en el momento de soltar. Y creo que ahorita este tema mueve mucho, ¿ves? Precisamente cuando llegas a una crisis, se abre este portal súper, súper intenso, que si tú le abres espacio y lo vives, contener, decimos los terapeutas, contener la tormenta, o sea, soportar, como, ¿se acuerdan de la técnica de Rain, de Tara Brach, ¿no? De aceptación radical. Estoy viviendo mi crisis, estoy sufriendo mi crisis, no la estoy pensando, la estoy viviendo. Y vivir la crisis es una reacción corporal. Es temblar, es llorar, es no me levanto en 2 días, ajá, es sudar. ¿Sí? Es no puedo parar, es no dormir. Vivir una crisis es una reacción corporal. Uh-huh. Y si puedo yo tener la intención, ¿no? De contenerla, porque ahora estoy recibiendo la información de que no te va a pasar nada malo, no te va a pasar nada, solamente vas a sufrir. Pero no, contener ese dolor no es en sí mismo malo. En cambio, el estrés que te cargas, ese sí te va a matar, te va a dar un infarto y te van a pasar cosas muy gachas, ¿no? Entonces ponlo en una balanza. Ajá. Tú contienes tu crisis conscientemente y tienes la intención al menos de vivirla con compasión, de decir, wow. Estoy sufriendo mucho, esto es lo que me está pasando. Y ves que no puedes parar el temblor y ves que están las lágrimas, ¿no? Y ves y sientes la confusión y vives esa confusión, esa desorientación, ¿no? Y vives la taquicardia o vives esa agitación o vives el puñetazo en el estómago. Ok, lo estás viviendo. Ajá. Y en el momento en que tú vives y atraviesas, o como dice Richard Rohr, caes a través de esa crisis, ese es el camino de reconexión. No tienes que fabricarlo, no lo puedes fabricar. No lo puedes fabricar, no puedes planear. Cuando uno quiere planear cómo vivir una crisis y cómo va a salir de la crisis, ese es el macramé del ego. Y eso es una simulación. Y eso todos lo hacemos porque es la defensa que hemos desarrollado en nuestra historia, ¿sí? Pero eso nunca va a ser lo que estamos buscando. Solamente hay que darnos cuenta y decir, ay, qué triste, que me pierdo en mis defensas, ¿no? Pero así es. Esa tristeza y esa crisis, es decir, eso es lo que hay que contener, Tere. Y entonces, el resto de la respuesta a tu pregunta es incertidumbre. Y eso es lo difícil. Y esa es la fe, esa es la confianza. Que si tomamos los autores que yo leo y que yo les comparto acá, todas estas personas, ¿no?, nos dicen, tú ten fe, tú confía, ese es el camino, ese es el camino. Y vas a llegar a un lugar nuevo para ti, un lugar que yo no te puedo decir cuál es, porque es tu propio camino, pero el sello de ese final del camino es la paz, una paz que no es pasiva. Al contrario, una paz que te ha reconectado con tu energía vital de acción, ¿sí? O de resistencia a la acción, si el resultado final es decir, no lo voy a hacer. Pero eso es una acción, ¿sí? Y lo contienes. Ajá. Entonces, no es algo que puedas planear, no es algo que puedas predecir, no es algo que puedas anticipar en sus pasos hasta el final, pero sí es algo que tú puedes informarte ahorita y saber, no es malo, no te va a pasar nada, evitar ese dolor y ese sufrimiento, solo llena de más dolor y sufrimiento tu existencia y la de los demás a tu lado, confía en el proceso al cual te está llevando tu cuerpo emocional, por llamarlo de una manera integrada. ¿Ah?
y vas a ver a dónde te lleva. Hasta ahorita, en mi vida y en la de mis pacientes y de la gente que lo hace, yo pudiera decir que solamente hay clientes satisfechos. Puros clientes satisfechos. Ajá. Pero como decía el primer cuento, jamás se ha emborrachado nadie a base de comprender intelectualmente la palabra vino. Ya les voy a dejar un minuto para que lean el cuento los que no lo pudieron leer. Jamás se ha emborrachado nadie a base de comprender intelectualmente la palabra vino. O lo vives o... Pero una vez que lo vives es contundente. Vamos a hacer un mini ejercicio para terminar. Y claro que lo que quieran participar, participen, ¿ok? Bueno, ya voy a quitar el cuentito. Vamos a hacer una visualización. Vamos a imaginar nuestra vida individual de Emilio, de Adriana, de Luis, de Esther, de Luis Carlos, de Marisol, sí, de todos los que estamos aquí, sí, a nivel súper individual, ajá, de autocuidado. Trascendiendo, sí, el cliché de que solamente se refiere a estar delgado y estar fit, sí, y el ejercicio. Tampoco lo vamos a excluir, sí. Lo que vamos, las ayudas que les quiero dar para esta visualización son las siguientes, ¿sí? No discursos mentales, sino imágenes que pueden ser dinámicas, como estar viendo una película en donde te estás viendo a ti misma, viviendo el autocuidado, que en este momento tu cuerpo emocional, tu cuerpo, tu corazón, ¿sí? Te dice que desea y que necesita. Ajá. Y vamos a tratar de ir con conciencia, ir discerniendo en esa visualización los elementos del que está hecho ese autocuidado, qué necesitamos. Pero ojo, aquí viene una acotación importante. Ajá. No para hacer una listita de año nuevo otra vez. No vamos a hacer una lista de propósitos. No. Por esa lista de propósitos que surge inmediatamente cuando visualizamos el autocuidado es la versión macramé Lego del ego. Y sí o no, lo único que sentimos a partir de hacer esa lista es presión. ¿Y qué estamos buscando? A ver, ¿quién me lo escribe? ¿Y qué estamos buscando? ¿Cuál es nuestro propósito? Voy a abrir el chat otra vez. A ver si ya se nos olvidó de 15 minutos para acá, porque así pasa. Exacto, Luis Carlos. Paz y felicidad. Pero mira, lo recordamos y a los 10 minutos ya estamos haciendo una checklist del deber ser. Exacto. Entonces, digamos que la pantalla de cine en donde vamos a hacer esa visualización es la pantalla de lo que no debemos olvidar, que es paz. Estoy buscando el no estrés, estoy buscando la serenidad, la paz y la felicidad. Y esta no separación, ¿no? De mi persona con todo lo que existe, ¿sí? Esa conexión que me hace sentir tan bien, ¿no? En cualquier circunstancia. Entonces, esa es la pantalla sobre la cual vamos a proyectar esta película linda de El autocuidado de Cristina. Así se llama esa película, El autocuidado de Tere. Ajá, El autocuidado de Marta, ¿sí? El autocuidado de Ana, ¿sí? Entonces, les voy a dar unos minutitos, pónganse cómodes, todo así, todes, y solamente vamos a visualizar y nos vamos a cachar cuando empieza a surgir ese estrés por la lista de propósitos de Año Nuevo y lo que tengo que hacer, ¿ok? Cuando surja eso, compasión, recuerdo que la pantalla es felicidad, paz, serenidad, conexión. Y continúo visualizando. Si alguien quiere pintarlo, hágalo, ¿sí? Si alguien quiere describirlo con palabras, creo que ahí hay más chance de hacer una checklist, pero adelante, porque este no es el único chance en el que ustedes pueden practicar esto. Ok. Entonces, listo, empiezan los 5 minutitos.
Si a alguien le funciona en el tiempo que queda de esta visualización, puede poner sus manos en su vientre, sintiendo ese contacto, ese calor, esa energía, o en su pecho, en el corazón, o incluso en su frente, en su cabeza, hacer contacto con el propio cuerpo. ¿Cómo les fue? Si alguien quiere compartir ahí brevemente, ¿cómo les fue? ¿Saben qué me pasó a mí? Que todo el tiempo fue una sensación de mucha felicidad, porque en esta conexión conmigo misma sentía que pasara lo que pasara afuera, yo era bastante impermeable a la presión de fuera. Yo estaba dentro de un límite, de un filtro, ¿no? De espacio, presión. Y en ese nicho sentí mucha paz, mucha felicidad y mucha conexión. Si alguien quiere compartirlo, adelante, y voy pasando a las recomendaciones. Ya les puse en el chat. No sé, creo que no se los había puesto. Este es el link de la plática de Sari Gilman, que les puse hoy. Y vamos, aquí ya les estoy mostrando las recomendaciones de libros de hoy, pero permítanme, me paso a pasarles estos links. A ver, este primero que les voy a pasar es del documental Del Estrés a la Felicidad, que está en Netflix. Ahí está. Y este segundo que les voy a pasar es el link de la guía Headspace para dejar atrás el estrés, que también está en Netflix. Ok. Igual, pues nada más ponen Netflix y ponen los títulos, pero si no, pues ahí están los links, ¿verdad? Ok, entonces retomo la explicación de los libros. Límites, El Camino de la Autodependencia, de Jorge Bucay. Este en particular no está, está o no está. El Camino de la Felicidad, El Camino de la... Déjenme checo mi bloquezote de hojas de ruta. En este de hojas de ruta hay varios caminos. Sí, es el primero. En este libro de hojas de ruta, el primer camino es el camino de la autodependencia. Y además está el camino de las lágrimas, el camino del encuentro y el camino de la felicidad. Si no mal recuerdo, son los cuatro caminos que están en esta colección de hojas de ruta de Jorge Bucay, que se las súper, súper recomiendo. Las meditaciones, las reflexiones del inicio, las saqué del Canto de Pájaro de Anthony de Melo, que tiene estrellita, ¿no? Y bueno, toda la gestión de límites y bienestar y demás, pues está en la maravillosa estructuración que hace Daniel Goleman de Inteligencia Emocional. Y bueno, pues a lo mejor quieren ver estos videos, ¿no? Acuérdense que la guía Headspace te va llevando para que, así como en el webinar, o sea, la intención es experimentar, ¿no? En el momento, ese,
esa paz, esa serenidad, ese cambio fisiológico que podemos hacer, ¿no? Haciendo, viviendo la experiencia. Y estas son como entrevistas a monjes católicos, monjes budistas, a varias personas que son pues emblemáticas autoridades, ¿no? De la felicidad y de la trascendencia del estrés. Estamos terminando. Ah, muchas gracias. Y yo felicidades porque, ok, sí, muchas gracias. ¿Alguna duda, algún comentario? No sé si nada más me quieran poner sí o no, porque sí tengo un poco la duda. ¿Les sirven esos ejercicios que de repente en algún webinar pongo con minutos contados para que no quede a nivel teórico, sino que pues, mi intención es que en ese momento salgamos del concepto y lleguemos a la experiencia? No sé si brevemente en el chat me puedan poner sí o no, así, conforme sea su experiencia. Porque, bueno, a lo mejor yo estoy usando mal las estrategias. Ok, ok, Luis, que sí te sirvió. Nada de nada, gracias. Ana, sí. Luis, te encantó la visualización. Ok, sí, la visualización es el principal agente de cambio, es lo que dice Jung. Ok. Bueno, si a alguien no le ayudan, siéntase, perfecto. Creo que a la mayoría le está así, pero si no me pueden comentar, ¿ok? Ya saben que no lo hago en todos los webinars, pero de repente como hoy dije, sí, creo que es muy importante. Tere, en lo que se refiere a qué necesitas, acepté todas mis crisis y vivencias pasadas y visualicé el perdón para todos aquellos que me hicieron sentir mal. Que te vaya muy bien, gracias. Y aunque no se logre totalmente el perdón, en la visualización está la intención. Y eso, digamos, por decirlo de alguna manera, se queda trabajando en el inconsciente y te va llevando por donde llega la sanación total, ¿sí? El ego a todo le quiere poner ya, perdono y me libero, ¡boom! Identidad chingona, ajá. Pero es más bien el abrir espacio para que los procesos se den. Cristi, muchas gracias. De nada. Ah, qué bueno, también te sirve el ejercicio. Ana, me gustaría más guiada a la visualización. No sé. Ok, mira, Ana, con eso, con la de Headspace vas a tener, ahí son como 4 o 5, ¿no? Programas de guías de visualización. Pero toma en cuenta lo que me dices, ¿va? Muy bien. Los voy a extrañar. Nos vemos en 15 días. Que estén muy bien. Les mando un abrazote. Bye.